Hola, buenos días. Dios me los bendiga. En esta mañana tenemos un orador especial. Vamos a tener una plática, una predicación del hermano Juan Carlos Bautista. Es mi papá. Este fue uno de los estudios que él dio en las conferencias bíblicas del Golfo que se llevó a cabo este año en Houston, Texas. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a poner un canto y lo escucharemos. El mensaje del día de hoy. Mi Señor, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por todo lo que eres, Señor. En este día, te pido que guardes a mis hermanos y amigos que están escuchando en este día. Te pido que estés con ellos, Señor, y sus familias. Y que sea pronto, Señor, el día que nos volvamos a ver, frente a frente, Señor. Y que te pido también que traigas, sanidad y curación a esta tierra, Señor. En nombre de Jesús, que damos gracias por todo lo que hace, Señor. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Buenas noches, hermanos. Es un placer, una gran alegría, es un privilegio estar con ustedes en esta noche, celebrando los 35 años de las conferencias bíblicas del Golfo. Y no solamente quiero dar las gracias por eso a nuestro Dios, también quiero dar las gracias a los hermanos que me invitaron a participar de las conferencias en esta noche. Todo el día hemos estado muy felices escuchando las diferentes conferencias de los hermanos, cómo Dios nos ha edificado nuestra vida a través de las presentaciones de ellos y de ellas, los hermanos que han presentado la palabra de Dios. Y qué hermoso llegar a este momento, hermanos, en que tenemos que hablar de la iglesia de ayer. La iglesia que fue establecida en el año 50 aproximadamente, después de Cristo. Y qué hermoso llegar a este momento también de hablar del pasado, pero también, hermanos, que podemos aplicar la experiencia de esta iglesia a nuestra vida presente. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy? Es lo que vamos a estar hablando sobre este tema. Quiero pedirles, me permitan hacer una corta oración y después comenzamos nuestro tema en esta noche. Padre Celestial, bendito seas por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio que tengo de presentar tu palabra a tu gente que tienes en cualquier parte del mundo que nos están escuchando. Señor, glorifica tu nombre. Aquí está tu siervo, barro del polvo de la tierra, pero a tu servicio, Señor. Gracias por todo, amado Padre. Glorifica tu nombre esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, quiero decirles que a mediados de los años 70, en California, se comenzaron a construir una generación de naves espaciales y la primera en ser lanzado al espacio fue el transbordador Columbia, la nave insignia de la NASA, de la nueva flota de la NASA. El Columbia despegó el día 12 de abril de 1981 y giró alrededor de la Tierra 36 veces. Le siguieron después 27 misiones, pero el último viaje que dio terminó en tragedia. Cuando regresaba el transbordador a la atmósfera de la Tierra, en la mañana del 1 de febrero de 2003, el transbordador se desintegró y murieron los 7 tripulantes que viajaban o que eran los tripulantes en esta nave. Había sucedido que un trozo de espuma aislante que cubría el tanque de combustible se había desprendido durante el lanzamiento 16 días antes, y aunque hicieron demasiadas pruebas, ¿verdad? Siempre una bola de hielo que se adhirió a una de las alas del transbordador fue la que causó la tragedia. Cuando regresaban a la Tierra, faltaba 60 kilómetros para llegar, 15 minutos para aterrizar, hermanos, cuando sucedió la desgracia. Y partes de la nave cayeron en diferentes partes, como Luisiana y Texas, causando esta gran conmoción en el mundo. Pero lo que me llama mucho la atención es el reporte que se dio 10 años después. 10 años después de que el Columbia explotara y matara a sus 7 tripulantes, hubo un reporte de la NASA que me dejó sorprendido. Si usted lo busca en información sobre esta tragedia, usted va a encontrar un dato muy interesante, hermano. Dice que el director de la NASA en ese momento, John Harpole, él sabía, hermanos, que la nave tenía un problema, que habían detectado un problema precisamente en el área donde se causó la tragedia. Pero él se preguntaba si había de permitir que los tripulantes de la nave supieran. Y entonces la decisión a la que llegaron fue, es mejor que los tripulantes no lo sepan para que tengan un viaje tranquilo. Era un dilema que él tenía entre avisarles a los tripulantes de lo que podría pasar, de lo que podría suceder, que podía haber tragedia, pero él decidió, John Harbaugh decidió que era mejor que los tripulantes no supieran. Y quizás hubiera sido preferible saberlo, porque así los tripulantes pudieron haberse preparado, ¿verdad?, para lo peor. Y quizás, hermanos, hubieran arreglado algunas cosas antes. Sin embargo, la dirección de la NASA decidió que no lo supieran. Entonces, este fue un momento muy importante en la vida de estos 7 tripulantes que terminaron en una tragedia en ese día fatal del 1 de febrero del 2003. Pero usted puede pensar, ¿por qué estoy hablando de esta tragedia o de este viaje que resultó en tragedia? Estoy hablando de esto porque nuestro tema tiene que ver con eso también. ¿Será que tenemos que hablar de los detalles que nos pueden llevar a la desgracia? ¿Le diremos a nuestra gente que el viaje que emprendemos por esta vida es un viaje que va a terminar seguramente en tragedia? ¿Cómo lo debo ver? ¿Cómo vio el apóstol Pablo? ¿Cómo vio el apóstol Pablo su viaje que hizo a Corinto? Él sabía que había nulas posibilidades de que esto no resultara bien. Había sido prácticamente corrido de Atenas, porque cuando él predicó en la ciudad de Atenas, Grecia,
se burlaban de él. Casi lo corrieron de ese lugar y le dijeron, ya te oiremos de esto en otra ocasión, cuando habló acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando Pablo llega a Corinto, hermano, llega con ese espíritu caído, ese espíritu triste, como sintiéndose fracasado, que quizás lo que iba a intentar hacer en Corinto no iba a resultar. De manera que la carta a los corintios habla, dice que estuve con temor y temblor. ¿Será que el temor que él sentía era que su mensaje no iba a ser escuchado? ¿Que su mensaje iba a ser rechazado, hermano, por los corintios, como había sido rechazado en otras partes donde él había estado? Y miren, cuando hablamos de Corinto, hermanos, estamos hablando de una ciudad muy particular, porque era una ciudad portuaria dos veces, o sea, de dos maneras era puerto. Su principal economía venía del canal de Corinto, que conectaba dos mares. Era un puerto muy importante, una ciudad muy rica, pues convergían allí, hermanos, todos los caminos que podían llevar la navegación. Por ejemplo, cruzar por el mar, el canal de Corinto, solamente eran 7 kilómetros que tenían que recorrer. Para dar vuelta, hermanos, todo a llegar al sur de Grecia, al sur de Corinto, tenían que dar la vuelta y era aproximadamente 400 kilómetros y muy peligrosos para navegar. Entonces, la gente, hermanos, tenía las naves tenían que cruzar, diría yo, casi de una forma obligada en la ciudad de Corinto o por el canal de Corinto. Y esto hizo, hermanos, que Corinto fuera ese centro comercial muy importante, marítimo y terrestre en ese tiempo, ¿verdad? Era ciudad de mercaderes, era ciudad de vagabundos y de cazafortunas, era ciudad, hermanos, la ciudad de los placeres. Corinto era eso, la ciudad de los placeres. Un escritor dijo de Corinto que allí se encontraba la escoria del mundo, es decir, una ciudad tan pagana que se llegó a decir de ella estaba la peor escoria del mundo, ¿verdad? Era un lugar, hermanos, donde se vivía la vida del placer y del hedonismo al 100%, ¿verdad? Porque ahí estaban los templos, hermanos, por ejemplo, del templo de la diosa Afrodita. En este templo realmente era un templo muy visitado, porque habían, hermanos, a 1,000 prostitutas sagradas, como ellos le llamaban. Entonces venía gente de todas partes, especialmente gente buscando placer. Hermano, esas prostitutas servían en el templo de Afrodita. Y una forma de adoración era precisamente la fornicación, el sexo. Además, hermanos, además Corinto vivía una vida de desenfreno y se dice, hermanos, que su vida era una forma grosera de vivir en todos los placeres mundanos. Era una ciudad lujuriosa, era una ciudad, hermanos, de afeminados, una ciudad, hermanos, disoluta, un lugar de inmoralidad. Es decir, hermanos, lo peor del mundo. Dice que no había otro lugar más perverso, más podrido que la ciudad de Corinto. Pues allí llegó el evangelio, hermano. Miren que cómo vivían ellos, cómo vivían los corintios. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice, ¿no saben que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios? Sépanlo bien, los fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, los pervertidos sexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los calumniadores, estafadores, no tendrán parte en el reino de Dios. Miren cuántos pecados había, hermanos, en esa ciudad.
Y podíamos nosotros pensar que, hermanos, era una ciudad que no tenía la mínima oportunidad delante de Dios. No tenía la mínima oportunidad porque por tantos pecados, hermanos, como que la santidad no podía llegar a ese lugar. Como que Dios no se fijaría en gente como la gente de Corinto. Sin embargo, hermanos, Dios extendió su gracia a la gente de Corinto. Dios, hermanos, llegó a ese lugar cambiando estas vidas. Y veo, por ejemplo, al apóstol Pablo. Él tenía miedo de estar en esa ciudad, hermano, por causa de la maldad que había y pensando que su predicación no iba a ser oída. Sin embargo, el Señor tuvo que aparecerse en la noche y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En la ciudad más perversa del mundo, hermano. En la ciudad más pecadora del mundo. Escuchen la palabra que Dios dice allí para ellos, hermano. La ciudad que no merece una oportunidad. Dice Dios: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo que está diciendo. Y es interesante, hermano, lo que está pasando en Corinto. Y cómo Dios mira esa ciudad. Dios no mira, hermanos, tanto la maldad de la gente en Corinto. Dios ve las posibilidades que tiene Corinto, hermano. Dios ve posibilidades. Gente que se va a convertir a Dios. Gente que va a buscar la gracia de Dios, hermanos. Mire otro texto que tengo ahí, hermanos. Dice Hechos 18. Dice, hermanos, que el apóstol Pablo testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y el verso 8 dice, Hechos 18, 8, dice: y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que Dios puede hacer en el corazón de un pecador, si ese pecador está dispuesto a escuchar su palabra y arrepentirse, hermanos? Dios derrama gracia sobre esta gente, sobre la gente de Corinto, la gente que nadie daba nada por ellos, por su perversidad, por su maldad. Nadie pensaba que en Corinto había de haber una iglesia. Pero mis hermanos, allí en Corinto, la gracia de Dios se revela. Y lo podemos ver en la historia, hermano. Recuerdo en los días del diluvio, cuando todo estaba lleno de maldad, dice la Biblia, en el libro de Génesis. Dice que la maldad del hombre o el corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Parece que no había nadie, hermanos, que pudiera escuchar la voz de Dios. Sin embargo, estaba Noé y su familia que escuchaban la voz de Dios en ese momento. ¿Me puedes traer un poco de agua, por favor? Encontramos, por ejemplo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermano, cuando Dios iba a hacer juicio sobre esta ciudad. Sodoma y Gomorra era una ciudad perversa. Sin embargo, hermanos, Dios tenía ahí una familia, la familia de Lot, una familia que le servía a Dios, que tenía temor de Dios. Entonces, Corinto, hermanos, no es la excepción. Cuando Dios ve la maldad, también puede ver posibilidades de que alguien, hermanos, pueda aceptar, que pueda recibir su gracia y su favor. Dice que muchos de los corintios, hermanos, muchos de los corintios aceptaban la fe. Muchos de los corintios se bautizaron al oír la predicación del evangelio. Esto
realmente me llena, hermanos, de orgullo saber que Dios puede alcanzar al más perverso pecador, como lo hizo con la gente de Corinto. Recuerdo que hay un pasaje bíblico, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 5. Se menciona allí al endemoniado gadareno. Este hombre que vive en los sepulcros, el hombre que nadie podía atar y rompía los grillos, y dice que se hacía mal y hacía mal a todos los que pasaban cerca de él. Sin embargo, Jesús lo sanó. Jesús cruzó el mar de Galilea, hermanos, para poder llegar a Gadara, donde vivía este hombre endemoniado, con cero posibilidades de ser sanado. Cero posibilidades. Lo mismo, hermanos, que Dios hizo conmigo. Lo mismo que Dios hizo conmigo. Allá en un pueblo, en la selva del estado de Tabasco, donde vivíamos sin electricidad, vivíamos sin agua potable, vivíamos sin posibilidades, hermano. Allá llegó un predicador que me habló del amor de Dios y del perdón de Jesucristo. Y Dios me rescató de allí, hermano. Y que yo sepa, no, nadie más del pueblo hasta ahora, hermano, ha salido de allí convertido para Dios. La gracia de Dios te puede alcanzar donde quiera que te encuentres. La gracia de Dios puede ir, puede vacar sin contaminarse y alcanzar al más pervertido pecador. Porque esa es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios, como extendió su gracia a los hermanos, a la iglesia en Corinto. Entonces, en primer lugar, hermanos, la gracia de Dios fue abundantemente derramada a la gente de Corinto. No solamente Dios perdonó el pecado de esta gente malvada, sino que además, hermanos, fue el lugar, la iglesia de Corinto, donde se derramaron muchos dones espirituales como en ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento. Para que ustedes puedan ver de lo que la gracia de Dios puede alcanzar. No hay pecador que haya caído tan bajo a quien Dios no pueda alcanzar. Ni hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Si perdonó a los corintios, si Dios derramó gracia sobre ellos, y si Dios los ayudó a convertirse al evangelio, hermanos, puede ayudar a cualquier pecador de todas las épocas, de todos los tiempos. Corinto es, hermanos, la manifestación abundante de la gracia de Dios. Quizás, como dijera el apóstol Pablo a los romanos, cuando abundó el pecado, también abundó la gracia. El pecado en Corinto rebosaba todas las áreas sociales. Sin embargo, Dios derramó abundante gracia sobre ese pueblo. Eso me da esperanza. Le da esperanza al pecador. La segunda cosa que veo, hermanos, de la iglesia en Corinto es la gracia de Dios reprende, pero no abandona. La gracia de Dios reprende, pero no abandona. Y ya llegó el momento, hermanos. Pablo, el apóstol, salió de allí. 2 años después de que salió de Corinto, porque Pablo viajó de Corinto a Éfeso. 2 años después de que la iglesia fuera establecida y se convirtieran muchos, muchos corintios se bautizaban. Y la iglesia se estableció en Corinto, hermanos. A pesar de la oposición, a pesar
de que el diablo no quería, hermanos, que una iglesia del Señor se estableciera en ese lugar. La iglesia en Corinto se estableció. Pero 2 años después, llegan noticias para Pablo. Una familia, la familia de Cloé, le comunicó que la iglesia andaba mal. Estaban cometiendo pecados. Habían algunos caído de la gracia. Otros hermanos que venían de Judea les hablaban, les comentaron al apóstol Pablo de los problemas que esta iglesia tenía. Y cuando vemos a esta iglesia, hermanos, la iglesia de Corinto, la vemos de esta manera. Mire, todos los pecados que cometía Corinto, hermanos, ahora están en la iglesia. Todos los pecados que se cometían en la ciudad de Corinto, hermanos. No en la iglesia que está en Corinto. Ahora Corinto está dentro de la iglesia. Hay del capítulo 1 al capítulo 4 de Primera a los Corintios, hermanos. Hay divisiones en la iglesia. Del capítulo 5 al capítulo 7 hay problemas sexuales. Hermanos que van al templo de Afrodita todavía a fornicar con las mujeres, con las prostitutas sagradas. Y entonces, mucha gente que no estaba convertida decían, entonces, se puede ser cristiano y también podemos practicar la fornicación. Del capítulo 8 al capítulo 10, hermanos, hay problemas porque hermanos están comiendo sacrificado a los ídolos. Están diciendo, no hay problema si nosotros comemos sacrificado a los ídolos. Entonces los incrédulos decían, entonces podemos ser cristianos y todavía ir al templo de Afrodita y comer lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo les aclara a través del evangelio, hermano. Cristo no está dividido. Los cuerpos de ustedes le pertenecen a Cristo. Las comidas no son más importantes. El hermano en Cristo es más importante. Y luego del capítulo 11 al capítulo 14 de Primera a los Corintios, habla de la reunión, la adoración a Dios, hermano. La adoración a Dios se había convertido en un desorden en la iglesia de Corinto. Cada uno hablaba, era un desorden, hermanos. Incluso el capítulo 11 menciona que la iglesia en Corinto, hermano, se emborrachaba con la Santa Cena. El capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos. No creían, hermanos, que los muertos resucitaban. Y por lo tanto no creían que Cristo había resucitado. Entonces, el capítulo 16 termina con saludos finales. Cuando miras esta iglesia, hermanos, lo único que podemos ver es una iglesia que merece una tremenda reprimenda. Una iglesia, hermanos, que hay que tratar con mano dura. Y sí lo hizo el apóstol Pablo. Trató con mano dura a la iglesia. Pero te quedas maravillado, hermanos, cuando lees este texto. Era una iglesia que se había equivocado muchas veces. Cometía tantos errores, hermanos, que podíamos pensar de una mala iglesia. Si lo pudiéramos calificar, hermanos, le podríamos dar de 10, le podríamos dar 0 de calificación. Es una iglesia corrompida, es una iglesia que está ofendiendo a Dios. Sin embargo, mire, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, hermano, le dice estas palabras. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 al 3. Mira cómo mira Dios a la iglesia.
así como le extendió su gracia cuando creyeron, Dios le vuelve a extender su gracia cuando se vuelven a equivocar, para que ellos tengan tiempo de arrepentimiento, hermanos, para que ellos tengan tiempo de reflexionar su actitud y dar el cambio en sus vidas para servirle a Dios completamente. Dice el texto, 1 Corintios capítulo 1, versos 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Si tú fueras Dios y mirando todos los pecados de una iglesia como la iglesia en Corinto, ¿le llamarías a la iglesia de Dios? ¿A la iglesia de Dios? ¿Le dirías ustedes, le pertenecen a Dios? Ustedes no han perdido su lugar en el reino de Dios. Ustedes siguen siendo valiosos para Dios. Se han equivocado, han pecado, se han apartado, pero Dios quiere que ustedes vuelvan al arrepentimiento. Y le dice, ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son los santificados. Ustedes son los llamados a ser santos. Esto también me da esperanza, hermano. También me da esperanza. Porque entonces viene el legalismo. Aquellos que dicen, te equivocaste, fallaste, caíste, ya no te puedes levantar. La iglesia del ayer de Corinto nos dice, si te equivocaste, si cometiste errores, si cometiste pecados y los reconoces, te arrepientes, Dios te puede recibir nuevamente. Esa es la enseñanza en la carta a los corintios, hermano. Dios vuelve a otorgarle gracia a esa iglesia, a la iglesia de Corinto. Le puede otorgar gracia otra vez, hermano. Mira el carácter de Dios, hermano. El carácter de Dios. Que nos da esperanza. Porque si cuando alguien cae de la gracia de Dios, hermano, o pensamos alguien cometió un pecado, cometió un error, para muchos estás descalificado, ya no calificas para ser parte de los redimidos por Dios. La carta a la iglesia en Corinto, hermanos, refleja la esperanza de Dios para la iglesia de hoy, que aunque nos hemos equivocado como personas, hermano, todavía Dios puede extender su gracia sobre nosotros. Dice el libro de Juan, capítulo 13, verso 1. La fiesta de la Pascua se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Cristo había amado a los suyos desde el principio. Tomás dudó. Pedro negó. Los discípulos lo dejaron, hermanos. Lo abandonaron. Pero estas palabras que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1, son la huella de Dios, hermanos, para dar esperanza al mundo que se ha equivocado. Los amó desde el principio y los seguirá amando después. No podemos hacer, hermanos, que Dios, no podemos lograr que Dios deje de amarnos. Puedes refugiarte de la lluvia, hermanos, pero no puedes dejar o prohibir que llueva. Tú no puedes decirle a Dios, yo ya no tengo esperanza.
Ya me he equivocado tantas veces, Señor, ya no hay esperanza. Me estás escuchando esta noche. Y hay una palabra de esperanza para ti. Cuando hablamos de la iglesia en Corinto, hablamos de una iglesia que tiene esperanza, que le dice a la iglesia de Dios, le siguen perteneciendo a Dios. Dios no los ha desechado porque se han equivocado. Recuerdo que compartía unas conferencias en un pueblo aquí en Texas y una hermana se acerca a mí después diciendo, una vez que terminamos el mensaje, me decía, hermano Carlos, ¿cómo quisiera que hubiera un borrador para borrar toda la inmundicia de mi vida y poder comenzar de nuevo? Y sabe, le dije, señora, hermana, el borrador existe, se llama Jesús y murió por ti para darte una segunda oportunidad, para que vengas al trono de la gracia y recibas auxilio, recibas socorro, hermanos, para que vengas a Dios y Dios te reciba de vuelta. Eso es lo que aprendo en la carta a los Corintios. Una iglesia, hermanos, que volvió a recibir la gracia y el perdón de Dios. En la segunda carta a los Corintios se habla de ese hermano que andaba con la mujer de su padre y el apóstol Pablo le dice, recíbanlo otra vez a ese que tal hizo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando yo oigo esto del apóstol Pablo, hermanos, recibir a ese hombre que está cometiendo un pecado que ni aún entre los mundanos se oye tal cosa. Y dicen ahora, recíbanlo otra vez como un hermano de ustedes, porque está arrepentido, porque ha cambiado, para que no lo consuma la tristeza. Recíbanlo otra vez. La iglesia en Corinto, hermanos, es Dios extendiendo tu mano, su mano otra vez hacia ti. Entonces, dice que Cristo había amado a los suyos desde el principio y los amó hasta el fin. Quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan que no hay nadie que ha cometido un pecado imperdonable que Dios no pueda perdonar. Siempre que corramos al trono de la gracia, vamos a encontrar auxilio, vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar ayuda. Si estás dispuesto a cambiar tu vida. Dios, la gracia te trata a veces duro, hermanos, para hacerte reflexionar y voltees tus ojos al cielo otra vez y decir, Padre, me he equivocado, Señor. He vuelto a fallar cuando había prometido no fallar. Y entonces verás a tu Padre Celestial. Dice, así como el Padre perdona a su Hijo, así Dios como Padre se perdona a los que se arrepienten. ¿Ves, hermanos? No hay nada que pueda ocultar el amor de Dios por ti. La gracia de Dios puede ser extendida para nosotros. La tercera cosa, hermanos, que veo en la carta a la iglesia de Corinto es esto. La gracia de Dios es una advertencia. La gracia de Dios nos advierte de los peligros que hay, hermanos, de no vivir de acuerdo a su voluntad. Y no es condenada. No es condenada. Nos dice la verdad como una advertencia para decirte el lugar que ocupas en este momento. La gracia de Dios nos advierte. Miren, hermanos. Capítulo 13 de 1 a los Corintios, versículo 1 al 13. Esta es una advertencia, hermano, de gente que está viviendo pensando que son cristianos, pensando, hermanos, que son salvos a pesar de todas las cosas que hacen,
El capítulo 13 es una advertencia para la iglesia. Dios en su gracia advierte y le dice estas palabras: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo no tengo amor, pero hablo lenguas extrañas, angélicas, está diciendo un supuesto, si yo hablara lenguas angélicas, no es que los hablaba, pero no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que eres puro ruido, nada más. Mucho tilín, tin, tin y pocas paletas. Mucho ruido y pocas nueces. No eres nada. Y luego dice el verso 2, hermano, capítulo 13, una advertencia. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No importa cuánto conocimiento de la palabra de Dios tenga. Dice el texto, hermano, y no, si tuviese toda la fe y entiendes todos los misterios, si no tienes amor, dice, nada eres. Si no te fincas en el amor que es Dios, y lo que haces, lo haces por amor a Dios, lo que hagas no vale nada. Eso es lo que está diciendo la carta. Eso es lo que está diciendo este texto. El verso 3, hermano, el verso 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve nada lo que hacemos. Si la causa, nuestro trabajo, nuestras acciones no están fincadas en el amor por Dios, todo lo que hagas no vale. No sirve para nada. No sirve para nada, dice el apóstol Pablo aquí. Sin embargo, hermanos, llega el momento y lo menciona aquí, hermanos. Lo menciona. Muchas cosas van a pasar. Es decir, esta es una advertencia grande que hace una aseveración que hace aquí el apóstol Pablo. El amor nunca deja de ser. Porque el amor es Dios. Y la manifestación del amor, hermanos, es porque tenemos a Dios en el corazón. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Ese conocimiento de predicar la palabra sin haber estudiado se va a acabar. Las lenguas, hermanos, que venían por obra del Espíritu Santo, se va a terminar. La ciencia, el conocimiento milagroso que venía de parte de Dios sin haber ido a la escuela, se iba a terminar. Dice, pero el amor nunca se termina. El amor siempre permanece. Por eso decimos, el amor de Dios dura para siempre. Y esto tiene un trasfondo bien interesante. Nada dura para siempre en esta tierra, hermano. Nada dura para siempre. Se acaban los carros, se deterioran las casas, se acaba la ropa, se acaba el ser humano. Todo se acaba. Todo se termina. Un padre que le quería dar una lección a su hijo, le dio un paseo por la ciudad. Lo llevó al yonque, al deshuesadero de carros, y le dijo, mira hijo, los carros que manejamos ahorita, un día van a estar en este yonque, en este deshuesadero de carros. Y luego después lo llevó a donde se tira la basura de la ciudad. Hijo, los muebles que tenemos en casa, todos esos muebles bonitos, esas mesas, un día estarán aquí en la basura, porque nada dura. Y luego lo llevó al panteón. Hijo,
estos cuerpos que ahora tenemos, esto que ahora somos tú y yo, un día estarán aquí en el cementerio. Una tremenda lección, porque nada dura. Solo el amor de Dios permanece para siempre. Es lo que dice el apóstol Pablo, y esa es la advertencia, hermano. Solo el amor de Dios permanece para siempre. Y aquí está el ejemplo, hermano. ¿Sabe lo que es Corinto el día de hoy? Escuché, hermanos, a un historiador decir, no hay nada interesante ver a Corinto hoy. De ir a visitarlo, no hay nada interesante. Porque el actual Corinto está, hermanos, a 6 kilómetros de distancia, la nueva Corinto. Esta es la antigua Corinto, la Corinto de donde predicó el apóstol Pablo. Todo se acaba. Esta es la Corinto, hermanos, donde predicó el apóstol Pablo. Se acabó el centro comercial más próspero del mundo. Hay otros competidores ahora. Se acabó las construcciones arquitectónicas del dios Apolo y la diosa Afrodita. Lo que era orgullo para ellos, hermanos. Esto es lo que quedó. Solo ruinas y escombros. Se acabaron la fiesta de las vanidades. Eso es lo que está diciendo. Todo se acaba, hermano. Todas sus fiestas que ellos hacían, sus festividades, hermano, su estadio de que albergaba 18 mil personas sentadas, su gran estadio, su orgullo, hermano, de los Juegos Olímpicos. Todo es puro escombro. Ahora, todo se acaba. Sus fiestas lujuriosas, todo se acaba. En un tramo de 33 metros, hermanos, habían 33 tabernas. Todo se acaba. Todo se acabó. Su estadio, sus dioses e imágenes. Ahora solamente lo visita esos lugares, hermanos, puras estatuas sin cabeza y sin manos y algunas sin pie. Son puros escombros, nada más. Olimpiadas del Istmo se acabaron. Y también los que vivían allí, hermanos. Todos los que vivían, más de 600 mil personas viviendo en esta época, hermanos. ¿Sabes dónde están hoy? Están muertas, bien muertas. Porque todo se acaba. Menos una cosa, hermano. Todo se acaba menos el amor. Dice, el amor dura por siempre. Todo se acaba menos el amor. La fe, la esperanza, ahora la necesitamos. Pero el mayor de ellos es el amor. Aquí tenemos, pues, hermanos, esto es todo lo que quedó de Corinto. Si tú visitas hoy Corinto, dice el historiador, no hay nada interesante que ver en Corinto. Entonces, hermanos, como dice el apóstol Pablo con estas palabras, y te voy a decir hoy, hermanos, hoy, todo lo que estamos, la iglesia de hoy, todo lo que hoy suframos, o todo lo que hoy tengamos, hermanos, o todo lo que hoy podamos tener, nuestros títulos universitarios, nuestros dineros, nuestras casas, nuestros carros, nuestra posición, todo se acaba. Todo se acaba. Menos una cosa. Menos una cosa, hermano. Dice aquí, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La gracia de Dios nos advierte. Nos dice, todo se va a acabar. Nada es permanente, nada es duradero. Y es el Dios Todopoderoso, el Eterno, que dice, nada es duradero, todo se acaba. Pero hay algo que siempre dura. El amor, Dios, su gloria, su grandeza, nunca va a terminar. Regresando,
hermanos, al punto de lo primero que les dije acerca del Columbia. John Harpole, el director de la NASA, que dirigió el vuelo, hermanos, del Columbia, que explotó matando a sus 7 pasajeros. Él tenía un dilema. ¿Les digo o no les digo? Decirle a los tripulantes, la nave tiene peligro de explosión y de no regresar a la Tierra. ¿Qué les digo a esta generación? ¿Qué les digo a la gente de hoy, hermanos, que me están escuchando? ¿Qué les digo? ¿Escondo la verdad o les digo que esto también pasará? ¿Pasará la pandemia? Si no morimos en este tiempo de pandemia, moriremos quizás de viejitos, quizás de un ataque al corazón, de una apendicitis que se complicó, una caída en el baño. ¿Qué les digo? Que tenemos un ala rota, hermanos. Que hay un defecto en nosotros. Que un día terminará con todo. ¿Qué les digo? Les digo la verdad. Y es una advertencia de Dios para nosotros. El amor dura siempre. Nosotros no. Por eso tenemos que echar mano de la vida eterna. Por eso tenemos que oír las advertencias de Dios, hermanos, en su santa y divina palabra. Dice el capítulo 15, versículo 20. Pero Cristo sí resucitó. Y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Hermanos, tenemos buenas noticias. Nuestra nave tiene una falla. Las alas de nuestro avión, hermanos, tiene una gran falla. Y la gracia nos advierte. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, es el primero de los que habrán de resucitar. Nosotros también habremos de resucitar. Por lo tanto, hermanos, lo único que permanece para siempre es Dios y su amor. Nos conviene entonces hacer caso. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando los hermanos dudaban de la resurrección, dice, 1 Corintios 15, 32, ¿qué he ganado yo enfrentándome en Éfeso a los hombres que eran como fieras? Si no vamos a resucitar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aquí hay dos opciones, hermanos. Dice el apóstol Pablo, ¿de qué me sirvió entonces enfrentarme a gente malvada y predicar en esta iglesia, hermanos, incluso peligrando mi propia vida? Si no vamos a resucitar. Si esto es todo lo que tendremos, ¿qué les digo? ¿Les digo a ustedes, los pasajeros, que su nave un día va a explotar? ¿Les digo o no les digo? Que hay una falla en nosotros, hermanos. Que nos conviene decir, si Cristo resucitó, Dios nos ofrece la oportunidad de resucitar con Cristo. Si no, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y el pasaje del 1 Corintios 15, 32, dice si en verdad los muertos no resucitan, entonces, ¿cómo algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos? En otra versión diferente. ¿Qué vamos a hacer, hermano? La gracia de Dios nos está advirtiendo hoy. Si no haces las cosas por amor, entramos en legalismos, en discusiones inútiles, empezamos a vivir conforme al mundo, hermanos. De nada sirve declarar que somos cristianos, hijos del Altísimo, si no estamos unidos en el amor de Dios y por Dios. Y es una advertencia, hermanos. Todo se termina.
todo se termina. Solo ruinas quedaron de Corinto. Quisiera decirles que usted tendrá un viaje seguro, pero no lo puedo engañar. Nuestro avión tiene un defecto. Solamente lo que es seguro, hermanos, es la sangre de Cristo Jesús limpiando nuestras vidas. Y así termina el apóstol Pablo su carta, hablando, hermanos, de la victoria que tenemos gracias a la sangre del Señor Jesucristo, gracias a la eternidad de Cristo. Nosotros también tendremos eternidad con Él. ¿Les digo o no les digo? Les digo. Nuestro avión, nuestro cuerpo tiene una falla. Un día nos iremos de aquí, hermanos, de este lugar. Entonces, los corintios recibieron la gracia de Dios y en abundancia. Y muchos la aprovecharon. Después vimos, los corintios, hermanos, recibieron una doble gracia después. La gracia de Dios, cuando ellos pecaron, se equivocaron, Dios los volvió a recibir. Cuando ellos se arrepintieron. Y en tercer lugar les dije, hermanos, la gracia de Dios nos está advirtiendo hoy. Todo se acaba. Solo una cosa dura para siempre. Ojalá, hermanos, que hoy sea un día para nosotros de reflexionar nuestra vida y acercarnos al Señor Jesucristo. Que vivamos por una causa, hermano. Que vivamos por una causa que valga la pena. Lo escuché de Rambo estas palabras, hermano. Morir por algo que vale la pena o vivir por nada. Así dijo el profeta Rambo. Vivir por algo que vale la pena o morir por nada. Cuando les alentaba a los amigos a salir a pelear, hermanos, a regresar y salvar a sus compañeros. ¿Vamos a morir por algo o morir por nada? De todos modos, vamos a morir. Vale más morir por algo que valga la pena. Y Dios vale la pena, porque con Él hay eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por la atención puesta al mensaje de esta noche. Dios sea con ustedes. Amén.